¿Vas a bajar? Sí, lo estoy grabando. Ah. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Nakara y Familia. Aquí estamos en la bodega. No, aquí es Chedraui, chicos. Ah. Miren, aquí viene mi esposo. Saluda, amor. Salude, niños. Hola. Hola, Alison. Las hijas de Nakara. De Karen. Bueno, sí, me llamo Ana Karen. Bueno, amigos, hoy vamos a comprar con 300 pesos, ¿verdad, amor? Dijimos. Ajá. Me dice mi esposo, vamos, porque le dije, amor, tengo que lavar las cobijas. Entonces, chicos, eso se lo voy a hacer en otro video, pero ahorita nada más quise grabar qué compramos con 300 pesos en la tienda de Chedraui, pero en el área de detergentes. Ustedes saben que es mi área favorita, así como de ama de casa. Y pues chicos, vamos a ver qué encontramos de productos. Espero encontrar el jabón arcoíris líquido que me recomendó mi amiga para lavar las cobijas. Vamos a ver qué detergentes podemos comprar con 300 y pues a ver qué hay en esta tienda. ¡Acompáñenos! Ayer también que hay los funesios, una se llama la Nakara, que gusta mucho morado y por eso uno se llama Nakara. Ah, bueno, pues... vámonos, vámonos a la tienda, nos vemos allá, amigos. Chicos, vean, el cloro de la marca Chedraui está en $31.90. Es de 3.75. Está este Suavitel en $21.95. Y este es el área, pues, de limpiadores, chicos. Ahí están los pinoles. Chicos, ese es el área, pues ya les había dicho, de limpiadores. Aquí estaban los pinoles 2x70 o 1x45. Yo creo que sí vale la pena. Vean, no sé cuál sea su favorito de ustedes, con cuál les guste pues trapear o limpiar algún mueble. A mí me gusta mucho lo que es el Fabuloso, pero en especial este de cloro que les voy a mostrar ahorita. Miren, huele bien, bien rico. La casa cuando se trapea, siento que huele así como que si estuviera muy limpio todo. Así que ese es uno de mis favoritos. Me llevé dos, chicos. Vean el jabón este Ariel, este que es de 900 gramos. Les estoy mostrando un poquito para que veamos los precios. Yo esta tienda no es como que venga muy seguido. Vengo muy, muy, muy lejano, chicos, porque me queda un poquito retirado. Pero quería ver qué productos tienen aquí. Y como les comentaba, para ver si tenían el jabón que estábamos buscando líquido. Pero no lo encontré. Este jabón Persil me gusta. También es uno de mis favoritos. Y también está en Alta Higiene. Me imagino que ha de estar muy bueno ese jabón. Aquí los jabones Viva. El 1, 2, 3. Estamos atendiendo, chicos, y aquí les estoy relatando lo que es pues lo que habían de jabones. Estos estaban en oferta, los Viva, de 23 pesos a 20. Jabones líquido. Miren, tienen de su propia marca, de 2 litros, 2.3 litros, ajá. Estaban estos, estaban a 42 pesos. Yo no sé si ustedes ya lo hayan probado y si les guste. Yo nunca los he utilizado. Miren ese bol. Esto, chicos, me llamó demasiado la atención. Se me antojaría tener los tres para probarlos. Pero vean, hay también en presentaciones pequeñas que se las iba a mostrar aquí arriba. Por si ustedes no se animan a comprar todo el bote completo, puedan comprarse una bolsita pequeña. Y pues así es la misma, miren. Aquí los estaba mostrando. Y pues así está mejor porque podemos checar el producto y ya si nos gusta irnos por el bote grandote. Estas bolsitas de Ariel.
Doble Poder, esa también se me antoja, chicos. Siento que ha de estar muy bueno ese jabón. Miren, o este que tiene Downy. Así como que ya va a tener un poquito más de aroma y va a estar más rico. Miren, esta Viva, la verdad se me hizo muy, muy bien. Ya que ya ven que dicen que el Viva en polvo es buenísimo. Pues me imagino que más el líquido. Bueno, lo mejor no más, pero me imagino que va a ser el mismo efecto, chicos. El Lysol tiene, está en 132 pesos, pero ese no es jabón, solamente es como que un extra para desinfectar nuestra ropa. Ahora vamos a pasar al área de los suavizantes. Vean cuánta variedad de ensueños, de lichi, mandarina, el amor de, el aroma de bebé. Este no lo había visto yo, este azul. Miren, hay diferentes, hay tantísimos y la verdad es uno de los suavizantes que me gusta. Huelen muy, muy ricos, siento que son más económicos. Y de esto casi tenían casi un pasillo completo de puros ensueños. Chicos, este era de un litro y está en 21 pesos. Ustedes me van diciendo cuál es su favorito de ustedes o cuál les gustaría que probáramos juntos. Les digo, hay tanta variedad, hay presentaciones más grandes o si nunca los hemos probado, yo les recomiendo. Miren este de coco, este 7 en 1 también, no lo había visto, creo que es nuevo. Miren, chicos, ya les había mostrado que el de abajo precisamente es igual y costaba 21 pesos. Es de un litro. Miren, nos están regalando un poco más de producto. Vean la diferencia. El de abajo es de 850. Chicos, miren, también tiene lo que son las barras. Había esta que era barra rosa y la de al lado era pues la barra blanca. El jabón Sote, que yo siento que es un producto buenísimo y no nos debe de faltar, pues está en el color blanco, el azul y el rosa. Este jabón Tepeyac, este de marca Selecta, que es propia de, pues, de Chedraui. El Vanish, chicos, a mí me encanta el Vanish, pero miren, aquí está 41 pesos y en Bodega Aurrera siempre están las bolsitas a 20 pesos. Los Downy, ya ven que hay también muchas variedades. Hay unos que traen más perfume que otros. Y estos yo siento que son los clásicos. El rosa, el azul y el verde. Miren este que es este. Pues todos dicen que son casi 5 en 1. Hay unos que dicen que son concentrados. Y los suaviteles, chicos, que también huelen riquísimo. Está este de Momentos Mágicos que me habían recomendado porque me dijeron que si me había gustado el color verde, este posiblemente me gustara ese. Miren, este salvo que les digo que me encanta, es muy muy bueno. Estaba de 1 kilo a $29.92 o 2 por 55. Habían bolsitas de 600 gramos a 15 pesos. Aquí mi esposo ya estaba acomodando porque él me estaba sacando cálculos para que no me pasara de los 300. Estamos de vuelta aquí en la casa. Estamos bien acalorados, chicos. Estamos a 39 grados y ya se siente el calor, en verdad. Apenas empieza. Pero miren, les vamos a enseñar las compras. Yo iba solamente según por detergente, chicos. Y terminamos comprando una manguera en la ferretería porque mi manguera ya estaba rota y en algunos lugares como que ya goteaba. Mis hijas me pidieron uvas. Compré esto que era pues pues para la comida de hoy, chicos. Y compré esta que fue carne molida. Fueron 87 pesos. El kilo estaba a 194. Se les antojaron albóndigas. Entonces esas fueron las compras, pero eso no lo puse en la nota. Casi, casi le atino, chicos, a los 300 pesos de detergentes. Fueron 256 pesos lo que yo gasté en estos productos. Me traje los Fabulosos. Les digo que esos Fabulosos huelen bien, bien rico.
me traje los fabulosos, me traje estos jabones Viva. Estos jabones Viva, chicos, a mi mamá le encantan. Ella me ha recomendado, que me dice, hija, dice, yo te recomiendo los jabones Viva. En verdad desmugran bien la ropa y te la dejan bien limpia. Entonces yo traje estos jabones Salvo multiusos que les he dicho que salen. A mí me encantó, chicas, este jabón es una maravilla. Estas bolsitas de 600 gramos me costaron 15 pesos. Y ya vieron ahí que les estuve mostrando los precios, que eran 2 de kilo por 55, si no mal recuerdo. Pero en serio, ese jabón es bien bueno para lavar los patios. Tiene un aroma bien rico para lavar los trastes. Si no son alérgicas al jabón en polvo, les va a servir mucho para la ropa. Miren, aquí dice que también es como para lavar las llantas. Miren, chicos, aquí están, 256 pesos, punto 25. Este suavizante me lo habían recomendado aquí una amiga del canal. Me dijo que como me gustó el verde, posiblemente me iba a gustar este. Miren, dice momentos mágicos, viene con 3 cápsulas, 3D, dice de fragancia. Y vamos a checarlo ahorita, ¿qué tal? Vale. Tiene 1.3 litro, chicos. Y los que quiero checar, quiero calar ahorita porque les digo que vamos a lavar cobijas, son estos. Solamente encontré en este color. Les digo que mi mamá es amante del jabón Viva, pero no me acuerdo cuál me dijo, si en polvo, este morado o este azul. Esos creo que me salieron 20 pesos. Sí, miren, 20 pesos. Ustedes vieron que estaban en oferta. Y aquí el Salvo, este fue el de lavanda, el Viva de lavanda, este fue $24.90, que fueron las bolsas líquidos. Así que vamos a hacer nuestra rutina de lavado, chicos, con esto para las cobijas. No creo que les vaya a poner polvo, yo me los traje porque estaban en oferta y pues ustedes saben que tengo mi tiendita y cuando yo veo cosas en oferta, pues yo procuro acercar esas cosas pues a mi tiendita. Saben que me gusta comparar los precios, pero estoy emocionada, chicas. Vamos a utilizar esto, yo creo que para un video. Les digo, polvo no creo que utilice porque normalmente el polvo solamente yo lo utilizo para la ropa blanca. Pero miren, si ustedes me dicen, lo probamos. Dice quita manchas total, grasa, mugre, comida. Y de estos, yo a mí me había tocado verlos, creo que en Soriana habían otros colores. Ahorita nada más ustedes vieron que estaba el morado, el azul y uno más clarito, como que un color turquesa. Esto, chicos, pagué por esta manguera. Miren, pasé a una ferretería porque les digo que mi manguera ya no servía, la mía, y me costó 148 pesos. La manguera estaba 16, compré 8 metros y esto es como este donde engancha, miren. Yo siento que está bien, 150 pesos ya por pues mi manguera. Y ya, chicos, esas fueron mis ofertas. Estos los encontré a peso, como con centavos. Esos los encontré en oferta. Déjenme ver, miren. Sacapuntas 1.01. Les digo que esos estaban en liquidación. Ya les dije que cuando dice 01, chicos, alguna mercancía es en la última liquidación. Cuando aparece el 03 es cuando apenas la acaban de poner. Tiene un pequeño descuento con 03. Con 02 es como que cuando están a la mitad de precio, y 01 ya es su última rebaja. Miren, y pues me traje algunos porque luego mis hijas ahí los pierden. Y me traje un puñito, miren, 10 piezas me traje. Amigo, les digo que me estoy muriendo de calor, hace mucho calor y apenas empieza. Me encanta el calor, amigos, pero en un momento sí como que dices, ay, hace mucho, mucho calor. Pero no, ¿verdad? No debemos de quejarnos, porque cuando hace frío queremos calor y cuando hace calor queremos frío. Déjenme, me sirvo un vasito de agua y ya les voy a terminar este video. Me encanta el agua fría, chicos, me encanta, miren.
mis vasos de a litro de agua. Escuchen el del agua y anda. Ay, chicos, es bien rica el agua. Me encanta el agua, en verdad. Yo, amigos, antes de dormir, miren, mis vasos de la 100. Nunca se los he enseñado, amigos, pero les digo que me gustan las cosas de la coca, que ya no tomo coca. Les digo que ya tengo mucho, mucho tiempo que no tomo coca, amigos. Pero mi colección de coca, vean. Aquí me sirvo un vasote de agua helada. Miren. Que sí se me antoja demasiado un vaso de coca con muchos hielos, pero no, amigos, me he estado aguantando. Tengo más de un año ya, en enero pasé ya del año y no he tomado coca. He tomado refrescos de sabor, pero no me gustan los refrescos de sabor. Alguien me marca. Bueno. No te quedes sin producto. Recuerda que hoy es tu día de colocación de cigarro de Philip Morris. Al realizar tu pedido por la plataforma Open, tenemos beneficios exclusivos para ti. Me recuerdan, chicos, que tengo que hacer mi pedido de cigarros y me marcan. Es como una operadora que siempre se me olvida y siempre contesto. Es un número de fuera y siempre, siempre contesto. Bueno, amigos, vamos a terminar este video hasta aquí. Espero que les guste. Nos vemos en el próximo, que es de lavado. Ahorita me voy a ir a lavar. Está bien padre el solecito. Y como que se va y regresa la luz. Les digo, y ando con mi bigote de sudor. Véanme. Amor. Te amo. También. Bueno, amigos, hasta aquí voy a terminar este video. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo de rutina de lavado. Coméntenme, amigos, a qué tienda les gustaría que vaya. Y así compramos poquitos detergentes. Vamos y vemos qué detergentes hay. Amiga, viste, yo grabé todo, todo, todo. Fui primero a Soriana y no encontré lo que fue el jabón arcoíris, ni en polvo, ni en líquido. En Soriana vi en polvo. Pero me quise esperar a encontrarlo los dos juntos. Fui a la tienda Chedraui y tampoco. Me puse a meterme así a Google y vi que ese lo podría encargar así como que por Mercado Libre. Pero nunca, nunca he encargado nada por Mercado Libre, chicas. Entonces, ustedes de los jabones suavizantes que vieron en el video, me pueden decir, Karen, mira, prueba este, recomiéndenme ustedes. O si ustedes no han utilizado alguno y quieren que yo lo pruebe para que les diga mi punto de vista. Nada más es mi humilde punto de vista, chicos, que les comparto yo, si a mí me gusta o no. Entonces, ustedes me pueden comentar con toda la confianza del mundo, Karen, prueba este, vi este que yo no lo he visto o no lo he utilizado, no me he animado. Y claro que sí, con mucho cariño yo lo compro y pues hacemos el video. Les digo, mientras que sea para mantener la ropa limpia o cositas aquí, me recomendaron una fibra nada más que no traía datos para meterme a ver, chica, y no pude comprar la fibra, pero no creas que se me ha olvidado. Ahorita, por cierto, tengo trastes que lavar, vean. Me fui aquí, dejé los trastes. Así que, amigos, hasta aquí los voy a dejar este video. Los quiero mucho.